Cuando estalló la guerra, primero entraron a la ciudad los rusos, Unión Soviética, estuvieron del 39 hasta 41, porque a Polonia la dividieron entre Rusia, o sea, Unión Soviética y Alemania. En 41 estalló la guerra entre ellos. Entonces, al poco tiempo, entraron los alemanes en la ciudad. Al poco, unas semanas, al principio pasó lo grave, que entraron a la casa unos muchachos jóvenes de la Gestapo. Yo estaba sentado en el balcón leyendo un libro cuando de repente vi dos muchachos esos de Gestapo pegándole a mi mamá. Y ella trató de defender al marido que lo cogieron y iban a pegarle con revólver. Eso fue la peor escena de la vista. Se llevaron a mi papá y mi hermano. Yo no me di cuenta cómo, pero lo llevaron. Al poco tiempo nos obligaron ir a vivir en un gueto, que eran unas calles donde permitían a los judíos vivir nomás. Estuve allá a los como menos de un año, hicieron lo que llaman acción, entraron y se llevaron un poco gente, se llevaron a mi hermano, a mi abuela y mi tía. El hermano lo soltaron porque dijeron que siquiera para trabajo era joven. Y los abuelos, las abuelas la llevaron. Supimos después que los llevaron trenes como de ganado. Con eso andaba. Que dos muchachas jóvenes lograron saltar del tren por el camino y nos contaron que la abuela se asfixió y se murió ya. Y no supimos nada, después supimos que los llevaron a los campos de exterminio, donde los mataban con gas. Entonces, inmediatamente nos mandaron a un gueto más pequeño, donde estuvimos sobreviviendo. Tanto entraron al gueto y se llevaron a mi hermano. Mi hermano se lo llevaron a un campo de trabajo, donde lo mataron también. Quería suicidarse. Andábamos con veneno en bolsillo, cianuro de potasio, que eso era lo más escaso que había, pero la señora del laboratorio, que es muy amiga, nos consiguió.
Pues yo le decía a mi mamá que yo quería vivir. Ella no quería, perdió a la hermana, perdió al hijo, perdió al marido. Pero tanto hablé que habló con una odontóloga amiga y le comentó, ella dijo, yo tengo un campesino que me quiere esconder. Hablen con él a ver si él lo esconde. Entonces una noche salimos del gueto, fuimos allá, eran unos kilómetros fuera de la ciudad. Allá hablamos con él y él dijo que sí. Entonces, ya viendo que casi van a acabar con matar a todos, salimos y estuvimos allá. Estuve allá, primero en un establo, no me acuerdo, después como 9 meses algo, un buen comercio, él se paró de un taller que él tenía allá, hizo 80 centímetros de una pared falsa y abrió como un túnel desde la alcoba de él, dejó la cama para pasar a ese espacio. Y ahí estuvimos como 9 meses sin salir, sin ver luz, nada. Sufriendo de hambre muchas veces, porque cuando la señora del que nos escondió peleaba con él, no nos daba comer a nosotros. Pero gracias a Dios, allá nos salvamos, comiendo por muchos 2 veces al día, pero por lo general 1 vez al día, una de 36 horas. Oscuridad, frío, humedad, pero gracias a Dios puedo contarlo. Observando conmemoraciones realizadas anteriormente, quisimos pasar de un simple acto social a una acción. El propósito es dejar un legado para las futuras generaciones. Es así como se diseñó el proyecto Huellas para no olvidar. El proyecto consiste en construir placas conmemorativas en donde queden plasmadas las huellas de las manos de sobrevivientes del Holocausto. La prueba de supervivencia incluye las huellas de un hijo y un nieto para completar 3 generaciones. De esta forma se recuerda al mundo la evidencia de este hecho trágico, para que no se olvide, y se llama la atención a estar atentos para evitar que se repita. Las placas serán fijadas en diversos lugares por donde circule gran cantidad de público, como universidades, bibliotecas, plazas, instituciones gubernamentales, religiosas y militares. También se construirán placas que estarán rotando en diversas embajadas, museos y salas de exposición. Para esta primera placa, el señor Sigmund Halsu, sobreviviente del Holocausto, junto a su hijo Carlos y su nieto Joel, impusieron sus huellas. Uno siente pues impresión, no pues tristeza por la familia que perdí, pero a veces contento de venir con mi hijo y con mi nieto más que todo, dejando a mi familia. Pero siempre queda uno, pues como debí explicar, entre tristeza lo que perdí, entre felicidad lo que tengo. Digámosle, eso es parte de la responsabilidad que yo siento. ¿Por qué responsabilidad? Porque es una obligación mía, una obligación moral mía, seguir, más que seguir, contarle al mundo que pasó esto. Hay gente que no lo sabe, o hay gente que lo sabe y pues no es importante.
todavía hay movimientos que tratan de negar la existencia de del Holocausto. Si en este momento que todavía tenemos sobrevivientes que pueden llegar y pararse y decir, ¿sabe qué? Yo pasé por esto, a mí me pasó esto, contar sus historias, ¿qué pasará el día que ellos no estén? Estos movimientos podrán llegar y decir, ¿sabe qué? Eso no pasó, eso es una invención de la historia. Si no estamos nosotros los sobrevivientes para decir, ¿sabe qué? No se atrevan a decirlo, bueno, van a poder hacerlo. No se puede olvidar nunca. Si pasa otra vez, para mí sería como el fin del mundo. Me siento muy feliz de verlo porque si él no hubiera sobrevivido, mi papá no hubiera estado aquí y yo no hubiera estado aquí. De verdad no me puedo expresar por la felicidad que tengo que ellos hayan sobrevivido. El jueves 19 de enero, con la presencia del director de la campaña Alcemos Nuestra Voz, Paz en Tierra Santa, sobrevivientes del Holocausto, líderes políticos, académicos, eclesiásticos y empresarios, en la Embajada de Polonia, junto a la puerta principal, se llevó a cabo el ceremonial del descubrimiento de esta, la primera placa conmemorativa. Al descubrir esta placa, queremos contribuir a preservar, para memoria de las futuras generaciones, los hechos que ocurrieron durante la Segunda Guerra Mundial, principalmente en contra del pueblo judío, y que ahora se conocen bajo el término de Holocausto o Shoah. Esta placa es solo un mecanismo que debería ayudarnos a aprender, a recordar las lecciones de la historia y ser eficaz en impedir que hechos tan atroces pueda ocurrir de nuevo. A nivel personal, me impacta mucho porque estuvo constante la imagen de mis papás que fueron sobrevivientes de la guerra y creo que estarían muy orgullosos. Creo que hace 10, 15 años nadie hubiera imaginado que en la Embajada de Polonia se pusiera una placa conmemorando el Holocausto. De manera que pienso que es muy importante, estoy profundamente agradecida, estoy muy conmovida. Y ojalá sigamos haciendo cosas de este talante. Luego de ser exhibida por un tiempo, esta placa conmemorativa pasará a ser expuesta en las instalaciones de la Embajada de Alemania y de ahí pasará a otras embajadas. Sigmund Hallstuhl, Carlos su hijo, y Joel su nieto, hacen parte de las voces de aquellos que, habiendo sufrido el Holocausto, han quebrado el silencio, se han rebelado contra el olvido. Porque la historia tiende a repetirse, estemos vigilantes para evitar que hechos como estos vuelvan a ocurrir.